Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les va en esta tarde, última tarde de mayo, mayo 2022? Ya vamos a entrar a la mitad del año. Platíquenos cómo se sienten, cómo van. Yo con mucho gusto los saludo desde aquí, desde la cabina negro y rojo de Proyecto Radio MX. Con muchas ganas, con mucha energía, les puedo compartir que, que me siento súper renovada de estar aquí el día de hoy. Eh, me voy a aventar un solo. <laughs> eh, sí, en, siempre saben ustedes que tenemos algún invitado o, o, o varios invitados para platicar sobre algún tema o varios temas, pero el día de hoy eh, elegí ser yo la que les platicara y extraño tener el micrófono todo el programa <laughs> y, y platicarles, platicarles de, de mis opiniones y sobre todo compartirles, eh, pues muchas buenas experiencias que he tenido y muchas cosas que, que he podido vivir a lo largo de toda mi vida profesional y no solamente en la parte profesional, sino también en mi formación deportiva, en mi formación como eh, bailarina ahora. Que, que tiene un año, hace un año cumplí, digo, comencé este, esta aventura que empezó solo como un hobby y que ya después se convirtió en todo un proyecto y que por supuesto tiene ahí una, eh, un objetivo alcanzar. Y bueno, no solamente de esto les quiero hablar, sino también de la parte nutricional. Justo estaba platicando con una paciente hace un, una hora más o menos. Eh, sobre el diagnóstico que ella tiene, la acabamos de diagnosticar diabetes y bueno, pues el impacto fue fuerte, darle la noticia, sin embargo, eh, buscando la solución o dándole soluciones a su estado de salud, pues terminé platicándole de la situación de la nutrición como piedra angular, de un buen control de su diabetes y no solamente de su diabetes, sino es lo que les quiero compartir el día de hoy, que es un, una piedra angular para un buen control de cualquier enfermedad. Y no solamente para un buen control, sino para una excelente prevención de una serie de enfermedades, sobre todo a, la, a las que estamos predispuestos genéticamente, y a otras que, aunque la genética sea baja, la mala alimentación, pues es detonante de muchos otros problemas. Así que, por favor... Compartan este contenido, compartanlo con sus familiares, con sus amigos, con otros pacientes. Yo sé que por ahí ya varios pacientes nos escuchan y que además eh, pues tienen dudas, tienen comentarios. Justo eh, decidí esta, esta vez quedarme yo con el micrófono porque he estado recibiendo una serie de preguntas, de dudas, eh, que definitivamente con mucho gusto se las puedo aclarar y que además me apasionan los temas porque esto de hablar de salud integral. Es, es lo mío, ¿no? Es lo mío, es la forma en la que trato de, de vivir, no trato, es la forma en la que vivo, porque en realidad eh, cuido mi alimentación, me alimento saludablemente, utilizo alimento y tecnología eh, que ustedes conocen y han escuchado en otros, en otros programas sobre Vibri, para tener o para asegurar mi, mi nutrición y mi alimentación durante toda mi semana, durante todo mi día y combinarlo con la buena nutrición buscar lugares en esta ciudad buscar los productos que me permitan eh, pues alimentarme sanamente pero no solo eso también la parte deportiva es bien importante el hacer ejercicio el entrenar el despabilarse y por supuesto el atenderse cualquier eh, situación de salud que se pueda presentar y por supuesto ustedes saben que me atiendo con homeopatía porque yo soy homeópata y porque les puedo decir que soy homeopatía andando, siempre recomendando eh, esta medicina tan natural, tan libre de efectos secundarios, tan profunda, y que siempre nos está orillando, nos está pidiendo estar en un proceso de, de constante cambio hacia la salud y hacer conciencia de quiénes somos, cómo pensamos y cómo podemos mejorarnos en todos estos aspectos. Justamente ahí digo... La semana pasada tuvimos un super programa donde hablamos de conciencia, pero el día de hoy lo voy a integrar todo. Así que, por favor, inviten a familiares, sigan compartiendo este contenido. Nada más estoy haciendo un poquito de tiempo para, para que lo puedan compartir y empezar a arrancar con el tema de hoy, que es la salud a través del deporte, del baile, de la homeopatía y de la nutrición. Y por supuesto, ahí tal vez me faltó agregar mediante también los procesos de conciencia que existen en, a nuestro alcance, ¿no? Y que muchas veces no, no somos consci no conscientes, más bien no estamos enterados de todas estas eh, o todos estos factores como piedras angulares de nuestra salud integral y que van a favorecer el desarrollo de una vida plena. Entonces, por eso el día de hoy lo voy a, lo voy a mencionar. Así que... Por favor, contacten a, eh, compartan el contenido con sus amigas, con sus amigos. Y la otra cosita, escriban, escriban aquí en el chat. Eh, si, si no saben dónde escribir un mensajito, una duda que tengan, eh, por aquí ya veo conectada a la señora Rosa María Lemus, que la quiero mucho. Le mando un abrazo muy, muy fuerte. Es una extraordinaria paciente, pero además es una gran mujer, una persona que estimo y que admiro muchísimo. Cualquier duda, escríbame, señora eh, Rosita, échame un mensajito, si no es aquí por el Facebook, por el WhatsApp, ahí ya sé, ya sé que es usted para leer alguna duda y poderla aclarar. Y Alejandra Rivera también lo está viendo, muchas gracias Ale por conectarte, tú siempre tan atenta. Y, y Ale Rivera es colega también, ella es locutora, tiene otros programas de, de radio y bueno, el principal se llama Desde el Corazón con Meraki. Un día la vamos a invitar también para que ella nos hable de todo lo que hacen. Y pues bueno, les comparto que, que, que tiene, comercializa unos chocolates artesanales deliciosos, pero de verdad deliciosos, que vienen con frutos secos, que vienen con nueces. Y los nuevos están buenísimos, que vienen con chiles, chiles de cocina, pero están súper sabrosos. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, por favor participen estoy aquí para aclarar eh, cualquier tema para dar algún consejo para dar alguna orientación sobre cómo mejorar su estilo de vida desde estos aspectos importantes que hay que manejar desde todos estos factores que se deben de tener presentes en la vida diaria y que sobre todo debemos estar trabajando o tomando decisiones para estar sanos eh, eligiendo lo más sano lo más correcto ¿no? así que bueno pues vamos a empezar. El tema, ya les vuelvo a repetir, es la salud desde el deporte, ¿no? ¿Por qué desde el deporte? El ser humano, por naturaleza, desde que se empezó a desarrollar y empezó a evolucionar, requirió integrar muchos hábitos a su estilo de vida para lograr esta evolución. Entre ellos, la nutrición fue muy importante, el tipo de alimento que tenía. Eh, que predominaba también mucho la carne y en el cual había una gran cantidad de hierro y este hierro también permitió el desarrollo, la oxigenación de muchos tejidos hasta que cada parte del cuerpo llegó a ser lo que es. Pero también eh, esta capacidad de moverse, este tener que ir a buscar la comida, de fortalecerse naturalmente por, por salir, por cazar, por regresar, eh, fue haciendo que, que el hombre se desarrollara para ser un, un ser activo en movimiento y en constante desarrollo de la fuerza constante constante antes no había que como ya tengo mis 40, ay no ya por la edad ya no puedo, no. no. No, o sea, pues el que no podía se moría, definitivamente porque si no podía valerse por sí mismo, si no podía caminar, si no podía correr, si no podía ir a cazar, pues quedaba fuera. Claro que las mujeres eh, se dedicaban a otras actividades como la recolección, cuando ya el, el hombre se volvió sedentario, pero aún así había actividad física. Y bueno, sabemos que las diferencias físicas entre el hombre y la mujer son, son eh, naturales totalmente. Hay diferencias que son innegables y que por naturaleza son así. El desarrollo de la fuerza, el desarrollo de la masa muscular es una de ellas en donde hombres pues tienen más masa muscular obviamente son más fuertes y en el caso de las mujeres tenemos tendencia a desarrollar menos masa muscular pero hormonalmente eh, podemos acumular más fácilmente grasa con fines también reproductivos y podemos eh, albergar la reproducción de un nuevo ser humano entonces bueno todas estas actividades hicieron que el hombre realmente, eh, le llamamos sedentario porque se estableció en un lugar y ya no anduvieron de nómadas recorriendo el planeta para buscar o corretear la comida. Sin embargo, es un sedentarismo que no, que no es el sedentarismo que conocemos el día de hoy. Es un sedentarismo que finalmente los mantenía activos a cada quien en su rol, eh, con sus actividades y que los tenía fuertes. De esta forma, dependiendo también de la parte del mundo en donde vivieran, del clima en el que estuvieran, pues eh, el cuerpo de, del ser humano, dependiendo de la raza o de la, de la zona geográfica donde se desarrolló, también se fue adaptando a las necesidades. Eh, por ejemplo, los lugares donde son muy fríos y las personas que viven en zonas donde hace mucho frío. Eh, metabolizan muchísimo mejor las grasas como fuente de energía generación de temperatura etcétera y por lo tanto tienden a ser cuerpos más delgados si da poco el sol y la radiación solar es menor pues se produce menos melanina son más claros más rubios etcétera etcétera a comparación de los que se desarrollaron en puntos más cálidos ¿no? todos estos factores fueron influyendo pero finalmente eh, en todas partes el ser humano era activo ¿Qué pasa con la modernización, con el, el cambio en el estilo de vida y con toda esta situación que vamos a ir, eh, que bueno, se ha ido enfrentando a través de muchas generaciones y en muchos años, pero que de verdad el día de hoy tiene un gran impacto en la salud, que es el trabajar totalmente sedentario y ahora sí sedentario en toda la extensión de la palabra y de una forma que yo considero patológica, en la cual. Hay trabajadores que pasan sentados hasta 12 horas al día, que solamente se levantan para comer o para ir al baño y que después de esto de este de esta jornada laboral de tantísimo tiempo no hacen ninguna actividad física. Es llegar a casa, ver televisión, comer, hacer tarea, apoyar en alguna de las tareas domésticas o con los hijos o simplemente llegar a ver el streaming favorito que tengan, dormir, levantarse, volverse a ir a trabajar, estar sentado, comer y volver a llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este sedentarismo ha tenido un impacto bien fuerte en, en la salud de toda la población a nivel mundial, pero me voy a enfocar más de la, en la población mexicana y sobre todo en la población de la Ciudad de México y del Estado de México y de algunas otras ciudades eh, grandes de, de nuestro país, como lo son Monterrey, Guadalajara, en donde... Esta modernización ha disminuido la frecuencia con la que la gente hace ejercicio y no solamente la frecuencia, sino el buen hábito de hacer actividad física. No, cada vez es no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo y esta falta de tiempo lo único que va haciendo es que eh, la persona se descuide, eh, deje de hacer algo que es trascendente e importante para su buen estado de salud, que es el ejercicio. Y cuando los pacientes llegan y son muy sedentarios y tienen problemas circulatorios, porque bueno, les digo que muchos pasan tiempo sentados, pero hay otro grupo que pasa muchísimo tiempo de pie, y es la misma historia, ¿no? Entonces, tienen problemas circulatorios, el problema de la obesidad, el problema del reflujo, la distensión abdominal, la colitis, etcétera. Pues bueno, lo primero en modificar nutricionalmente lo que les está haciendo daño, pero lo segundo es que tienen que hacerse el tiempo y el espacio para hacer actividad física la actividad física o el deporte de verdad de verdad tiene una gran cantidad de beneficios y de ventajas que quienes empiezan eh, los van a ir ex experimentando poco a poco eh, yo siempre les recomiendo que empiecen de menos a más con una actividad que sí los obliga a hacer un cambio pero que tampoco los deje exhaustos llenos de ácido láctico por todos lados porque se superesforzaron y que ya no pueden ni regresar caminando a su casa del parque o del gimnasio donde hayan decidido comenzar. ¿no? Entonces, esta actividad puede ser caminar, pueden salir a caminar, caminar de, de cierta forma o con ciertas características bien importantes. La caminata puede ser un ejercicio o es un ejercicio aeróbico, si y solo si se practica o se hace durante más de 30 minutos de una forma continua y constante a un buen paso. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo me, a, me salgo a caminar pero me encontré a mi amiga en la esquina, yo llevaba 10 minutos caminando pero me paré a saludar cómo estás y después de dos minutos ya le sigo caminando, no sirve ya se cortó eh, pues sí como la secuencia del ejercicio aeróbico y no vas a quemar grasa no porque lo cortaste entonces tienes que salir o irte a caminar a un lugar a un espacio que eh, en el que puedas caminar de forma continua sin tenerte que parar sin tener que esperar el semáforo o que se te atraviese alguien para que en realidad por lo menos 30 minutos estés caminando y digo por lo menos porque al número al, al minuto 30 se activan los procesos de quema de grasa. Los verdaderos procesos de quema de grasa se logran a través del ejercicio aeróbico, caminando, por ejemplo, es un ejemplo, o haciendo aeróbics, más de 30 minutos. Por lo menos, o sea, si caminas 32, dos minutitos, solo dos minutitos quemaste grasa. Los otros 30 fueron preparación para activar, como para encender ese mecanismo que la quema. Entonces, pues si tú quieres eh, quemar grasa, estar más saludable, puedes correr, digo, caminar 45 minutos y después ye, puedes ir subiéndole de 5 en 5 cada semana para que llegues a una hora de caminata o eh, puedes comenzar tres veces a la semana, 20 minutos cada tercer día por una semana y después irte a los 25 minutos otra semana y después a los 30 y así cada semana irle subiendo, pero mínimo, mínimo tres veces al día para que ya tenga un impacto en tu metabolismo y entonces sí empieces a ver un… o empieces a tener como algún impacto de esta actividad física sobre tu fisiología, sobre tu cuerpo y sobre todo en, en, otro, en otro aspecto bien importante que es el estado de ánimo naturalmente al hacer ejercicio y sobre todo cuando ya hacemos ejercicio más intenso, se liberan unas sustancias del cerebro que se llaman endorfinas, son neurotransmisores superpotentes que justo parece que se llaman como la morfina, viene derivado de algo así, porque les, bueno, el nombre viene derivado de morfina, porque el efecto es muy parecido al que genera este tipo de droga en, en el, el organismo o en el cerebro, una sensación de satisfacción, de tranquilidad, y quienes han hecho ejercicio y que de repente quedan muy cansados y todos saben, saben de lo que se experimenta, y justo es lo que a veces nos hace... Adictos a, a la actividad física, pero pues para llegar a tener este gusto y, y mantenerse hay que esforzarse, hay que eh, hacer ejercicio cada tercer día. Quien pueda hacerlo diario está excelente y eh, pues irle subiendo la intensidad, ¿no? No nada más empezar 20 minutitos, y, no. Súbele, súbele la intensidad y bueno, la velocidad con la que se camina también les decía que es importante. Si tú vas caminando muy lento, no tiene impacto. Si tú ya vas caminando en un punto donde ya sientes que empiezas a jalar aire, pero puedes ir platicando o puedes ir cantando, ese es un buen punto o una buena referencia para saber que estás haciendo un ejercicio aeróbico. Pero si tú ya estás caminando muy rápido, que casi trotas, pero todavía no, y de plano ya no puedes hablar, o sea, ya no podrías hablar o no podrías cantar, ya pasaste de la fase aeróbica a la anaeróbica, entonces no tiene el mismo impacto. Es importante que cuiden eso. Ya más adelante, conforme agarres eh, resistencia, pues podemos cambiar el ejercicio. Pero de entrada, la caminata, pues es, es lo que les aconsejo. Así que, pues si tienen alguna duda con respecto a esta parte del, del deporte, escríbanla, háganmela llegar, háganmela saber. Y no se vayan, compartan el contenido. Seguiremos hablando de la salud a través de la homeopatía, del baile y de la nutrición. Regresamos. ¿A dónde vas? ¿Quién? ¿Yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la, la chulada! ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyecto RadioMX.com con sentido social. Los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Andrea Guerrero y Jimena Riverol Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Muy bien, ya estamos. qué bueno que siguen con nosotros, que nos siguen acompañando. Recuerden que me pueden encontrar al 55 en el 55 1082 6397, que es el número, mi número de celular, y con WhatsApp para agendar citas, para solicitar informes, de preferencia el WhatsApp, porque luego con las ocupaciones no puedo contestar, por ejemplo, ahorita. <laughs> y eh, para que sientan que no, no, no sientan que no es que no les quiera responder, sino que es más práctico. De darme 15 minutos, revisar mensajes, contestarlos y así ya nos podemos en, eh, en comunicación. Eh, en mis redes sociales me pueden encontrar como Sandra Castellanos en Facebook y en Instagram como sandra.castellanos.mor. Y por ahí les quiero decir, ah, recuerden, en donde, en donde tengo consultorio, tengo dos consultorios. Un consultorio está ubicado en la colonia industrial, calle Miraflores 24, y el otro consultorio, casi, casi en la esquina de Marina Nacional y Mariano Escobedo. Que es en la Torre Médica Vertis, Lago Garda número 76. Así que ahí están esas dos opciones. Estoy al norte de la Ciudad de México para quien guste, para quien eh, tenga alguna cuestión de salud que se quiera atender de forma integral con la homeopatía. Con mucho gusto estoy ahí para servirles. Y pues bueno, vamos a seguir con el tema del día de hoy, que justo eh, es el momento de hablar de de la salud a través del baile. Y es que la salud a través del baile a mí se me hace como un poco derivado de la salud a través del ejercicio o de la actividad física, ¿no? Solo que, eh, bueno, aquí ya algún día invitaremos a, a nuestro queridísimo Eric Hisu para, para hablar de estos temas de arte y demás, porque pues bueno, el deporte que yo practico es el taekwondo y el taekwondo también es un arte, ¿no? Un arte marcial para la guerra pero bueno, ya no tiene ese uso en la actualidad, ahora es un arte marcial que se ha vuelto deportivo y para mí, más allá que deportivo, es totalmente formativo, ¿no? formativo de carácter, formativo de seguridad, formativo de persistencia, de perseverancia, es formativo para tener una visión de vida y también formativo para la vida, para las circunstancias naturales que adversamente nos podemos encontrar en la vida. Pero eh, justo les decía que hace un año, hace un año, Eric Hisu me invitó a una clase de, de baile que él tomaba, un entrenamiento que él toma, o oh, sí, que sigue tomando. Y miren, les voy a leer lo que nos puso aquí de, de comentario. Dice Eric: una hora de bachata a la semana hace bien al cuerpo y al alma, ¿no? Y saca la lengüita. Como si él nomás hiciera una hora de bachata, baila todos los días bachata como tres horas, ¿no? Pero bueno. Ya le invitaremos para hablar este tema de, del arte, del arte en el baile y el arte, ya hablaré del arte en el deporte. Y eh, pero hoy estamos hablando de la salud a través de, de estas actividades. Entonces, hace un año llego yo a, a, a este grupo que se llama Dancería Ocho Tiempos y que en este momento aprovecho para mandarles un beso un abrazo muy fuerte y sobre todo un agradecimiento bien grande a, a nuestro coreógrafo Azarel Vera gracias Azarel por tu mensaje lo recibí el día sábado muchísimas gracias a Ari 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 Ensi sí, que la pueden encontrar así en redes sociales también una espectacular bailarina en formación que es buenísima y que es lindísima persona gracias Ari por tu mensaje y pues a Eric Gisu, por supuesto, que también ha estado siempre eh, echándome porras y mostrándome el camino, inspirándome a, a trabajar en esta parte que a mí me encanta, que nunca me había dado yo la oportunidad de desarrollar. Muchas gracias, Eric, por todo, por tu mensaje también, lo recibí. Pero sobre todo, eh, estaba, bueno. Eric, les puedo decir yo que, que como mi profesor de baile, eh, yo lo conocí en un gimnasio dando una clase de bachata. Eh, después lo empecé a seguir, después vino la pandemia y ya después de la cuarentena mayor eh, volvió a dar clases, retomó, lo volví a seguir y fue, bueno, el año pasado que, que me invitó a este, a Dancería Ocho Tiempos y veo que esa clase no era una clase, era un entrenamiento. ¿no? Como entrenadora también sé distinguir otros tipos de entrenamiento que tienen que ver con, con el cuerpo y con la capacidad física. Y entonces yo quedé fascinada porque ese fue un entrenamiento de tres horas en donde desarrollaron fuerza, fortalecieron pierna, glúteo, estaban trabajando aeróbico, estaban moviendo la cadera, todo con ritmo, todo, todo al ritmo, a la voz de la bachata. ¿no? Entonces la bachata es algo que a mí me ha gustado desde... Desde, pues la verdad no me acuerdo desde cuándo empecé como a tener conciencia de que existía, pero me gustaba, la intentaba bailar, me, me gusta andar ahí en el baile, los que me conocen ya saben que <laughs> a mí en la fiesta no, no, no puedo estar sentada, yo no nací para estar sentada en una fiesta, yo yo bailo, ¿no? Siempre. Entonces, <laughs> yo, yo, yo dije, yo quiero entrenar eso, yo sé que no soy una bailarina, pero a mí me gusta y la verdad es que me gusta por todo este ritmo, por todo lo que la música transmite, por todo lo que puedes desarrollar artísticamente pero también por todo ese impacto físico que yo sé que va a tener en mí yo estaba buscando hacer trabajo aeróbico eh, para, para seguir perdiendo grasa y bajar reducir talla de ciertas partes del cuerpo, entonces dije esto está excelente y además se oye fabuloso eh, finalmente Azarel muchísimas gracias por la oportunidad porque me, me permitió integrarme a Dancería Ocho Tiempos yo dije que era de chocolate, no iba a competir, solamente iba a entrar ahí pues por hobby, por gusto, y ahí estaba cada semana en el entrenamiento, pero bueno, las circunstancias se fueron modificando, se fueron eh, pues fueron cambiando simplemente y terminé formando parte del equipo para, para presentaciones actualmente y pues también para competir en el futuro. Y yo estoy feliz y encantada, pero justo lo que dice. Lo que dice Eric es que una hora de bachata a la semana hace bien al cuerpo y al alma, ¿no? Y sí, efectivamente, y a lo mejor no solo de bachata, sino también de salsa, que también bailamos salsa, o también de merengue, o también del ritmo que a ti te guste y que más te apasione, hazlo. No, yo sé que no a toda la gente le gusta bailar, pero de verdad que ahora veo que hay muchísima gente que le gusta y que no se ha dado el tiempo de desarrollarlo. Y el baile también puede ser tu actividad física a través de la cual puedas mejorar tu salud. ¿Y qué vas a bailar? Pues lo que a ti te guste. Puedes empezar a la mejor a buscar una clase de ritmos latinos o una clase de aeróbics, una clase de zumba, una clase del baile que a ti más te acomode. Está el belly dance, por ejemplo, están las danzas polinesias. Yo practiqué danzas polinesias en mi adolescencia con la profesora Gallo de Vocacional 9, le mando un saludo fuerte profa, si por allá anda todavía. Eh, puedes bailar, digo, hay tantísimas cosas, puedes ir al gimnasio y ver todos los formatos de clase de baile que hay, irlos probando. O si tú ya tienes bien identificado cuál es el que te gusta, cuál es el que te gusta ver cuando están bailando en las fiestas, ve y aprende. Siempre hay clases de principiantes, siempre, siempre. Todos los que damos clases tenemos formación para enseñar a los principiantes que empiezan así de nada. Y que justo por eso van a las clases para aprender. Muchas veces dicen es que yo no sé, no me pues para eso están las clases, para aprender. Absolutamente todas las clases son para empezar de cero. Después, ya conforme van avanzando, decidimos dividir clases para gente más avanzada, intermedia, etcétera, etcétera. Pero este es de verdad es una de las formas de mejorar la salud, hacer actividad física. Y también generar endorfinas, buen humor y desarrollar incluso algunos otros aspectos de la personalidad o en la persona de cada, de cada quien. Por ejemplo, el desarrollo de la sensualidad. Hal, eh, cuando tuvimos invitado a Eric, bien decía que también esta parte de la conexión entre las parejas que bailan y todo es, es trascendente, ¿no? O sea, hay como una comunicación no verbal, como más física o, o de ritmo. Que favorece la relación. Entonces, hay una gran cantidad de beneficios que todos tienen un impacto positivo en la salud, sí, solo si sí tú vas con esa idea de mejorarlo y no de estar viendo que al otro le sale y a ti no, y que el otro puede más y a ti no, o que cuando vas a caminar, la otra señora con la que empezaste o que veías en el parque caminando ya camina más rápido que tú y tú no. Cada uno tiene un proceso distinto todos debemos esforzarnos dentro de nuestras posibilidades sin estarse comparando con el otro, porque a lo mejor vemos que el otro ya camina más rápido o algo, pero pues igual y trae unas prótesis de rodilla que ya no puede dejar de hacer ejercicio y lleva ya tanto tiempo caminando que pues por eso tiene esa capacidad, pero tendrá sus otras situaciones. Así que cero comparaciones, solamente concentrarse. Caminar, ejercitarse o bailar. De verdad que bailar alegra muchísimo el alma, el humor, el espíritu. Y bueno, si se encuentran a un instructor o a algunos coreógrafos, porque yo tengo la dicha y el honor de estar preparándome con coreógrafos profesionales, como lo son Eric Hisu y Azarel Rivera. De verdad que, que lo que pueden conseguir, si, si persisten, es increíble. Y enfóquense en eso, en hacer algo que les gusta, que sepan que les favorece, que es sano, que es saludable. Lo van a desarrollar, lo van a disfrutar. Y pues bueno, por supuesto que lo pueden acompañar de el otro aspecto súper importante para estar sano, que es la alimentación. La alimentación, tristemente, ay, pues es otro de los de los pilares de la salud. ¿no? Pero así como es un pilar de la salud, eh, la mala alimentación sigue siendo otra de las principales causas de enfermedad. Y sigue siendo, porque bien lo dijo Hipócrates desde 600 años antes de Cristo o más, eh, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y esto lo dijo precisamente porque él siendo el padre de la medicina y siendo el grandísimo observador de la naturaleza y de la naturaleza del hombre y de toda la naturaleza integrada a la salud del hombre, se dio cuenta que las enfermedades dependían de lo que comían y que de la misma forma la mejora en la salud y la estabilidad dependía de las modificaciones que se hacían en lo que comían. Por eso decía que tu medicamento sea tu alimento. O sea, más allá de una sustancia que te haga el milagrito de corregirte, quitarte, ponerte o agregarte lo que te molesta o lo que te falta, corrigiera la alimentación para obtener el mismo resultado de salud y estabilidad. Y al mismo tiempo hablaba de esta parte preventiva: que tu alimento sea tu medicamento. ¿No? y que antes, o sea, como para no enfermarte, pues tuvieras una buena alimentación y pudieras prevenir cualquier, cualquier situación de, de enfermedad. Entonces, conjuntando esta parte desde el deporte, el baile para mejorar el estado de salud, que no solamente mejoras la parte física, la fuerza muscular, el fortalecimiento de los huesos, que es muy importante decirles, esto, esto siempre se los digo a los pacientes. Que cuando empieza a haber un proceso de osteopenia o de menor mineralización del hueso, es decir, algo parecido a la osteoporosis, puede ser osteoporosis o el paso previo a la osteoporosis, que es la osteopenia, eh, urge, ¿no? Sobre todo en la osteopenia, urge que hagan ejercicios de fuerza. No nada más irse a caminar. Los ejercicios de fuerza implica que los músculos se muevan, que se contraigan más, que tengan alguna resistencia, que metan las manitas al agua. Que jalen una liga, que hagan fuerza o que hagan tensión con el cuerpo para que los músculos estimulen esa fuerza. Cuando el músculo eh, empieza a desarrollar fuerza, le exige al hueso que se ponga fuerte porque el músculo está insertado, está agarrado de los huesos. Para obtener un músculo fuerte, se requiere hueso fuerte y entonces. Esos ejercicios de fuerza van a hacer que se pongan los huesos muchísimo más duros, que se mineralicen mejor y que esos procesos de desgaste de hueso o de, de falta de mineral en los huesos se vayan mejorando en conjunto con una buena alimentación. Entonces, cuando tenemos siempre alguna situación que queremos mejorar, pues la, la nutrición es esencial, es algo de lo que no nos podemos escapar y es algo que tenemos que aprender a ver como como rico, como si es rico es sano, o que si está sano también es rico. He escuchado muchas, a muchas pacientes, o a muchos pacientes, e incluso no solo pacientes, sino alumnos, eh, que dicen, ay, es que siempre lo rico engorda, ¿no? Y es que lo más rico es lo que hace daño, y no es cierto, esa es una idea que tenemos, y no solamente es una idea, sino es una adicción que tenemos, ¿no? El adicto podrá pensar que siempre lo mejor de la vida lo está destruyendo porque cree que las drogas son lo mejor en la vida, cuando no es así. Pero él lo ve así porque ya, ya es adicto y dependiente a, a algo. Curiosamente o tristemente, con los alimentos pasa lo mismo. El exceso de azúcar y el exceso de grasa nos provoca una especie de adicción, si no es que exactamente una adicción, en la cual... Eh, uno siente que es súper necesario estárselos comiendo, ¿no? Y sobre todo azúcares procesados o grasas saturadas. ¿Cuáles son estos? Los azúcares procesados son todos aquellos que ya están eh, modificados de alguna forma o que están trabajados para, para que lleguen a un producto y le den un sabor muy dulce y son extraídos de, de otras, de otros carbohidratos pero la verdad es que la carga de calorías que tienen son muy altas, ¿no? Todos los productos que vienen empaquetados, panecitos, galletitas, dulcecitos, golosinas, juguitos, embutidos, tienen una carga alta de carbohidratos, de, de azúcares simples y que no son saludables. Sin embargo, tienen la cualidad, los malditos desgraciados. No, digo, ya no, no los quiero maldecir, pero bueno, eh, generan un problema que cuando uno se los empieza a comer, se quedan en las papilas gustativas de la lengua y entonces eh, al estar ahí en la papila le están estimulando para querer más, para comer más. Y entonces ya comí y quiero más y ya me comí otro poquito y quiero más y ya me comí otro poquito y quiero más y más y más y más y cada vez quiero estar comiendo más dulce. ¿Qué pasa a nivel celular cuando estoy comiendo puro dulce que no es nutritivo? Pues las células nos están nutriendo. O sea, si yo le estoy dando pura azúcar de mala calidad, que no le da la energía ideal a mi célula, la célula dice está, está muy chafa, yo quiero de la buena y provoca más hambre, le pide al cerebro más comida. Y si tú le sigues dando la misma chatarra, pues le va a seguir pidiendo más comida hasta el cuento de nunca acabar. Y como esa no le sirve, la acumula en forma de grasa. Si tú pasa lo mismo con la grasa, si estás comiendo mucha grasa saturada, ¿cuál es la grasa saturada? Todas las cosas que estén fritas en un aceite quemado, eso es grasa saturada. Las garnachitas fritas en el aceite casi negro, o que aunque no esté negro pero que estén fritas, el capeadito de los chilitos, <laughs> de los chilitos rellenos, de las tortitas de carne, tortitas de pollo, eh, las tortitas de papa son una bomba de carbohidrato con grasa, por, porque van fritas y la papa es un tubérculo, es un concentrado de azúcar tremendo. Entonces, todo lo que esté frito, si tú quieres mejorar tu alimentación, quítalo de tu forma de comer. Elimina las cosas fritas. ¿Qué grasas puedes comer? Pues bueno, las grasas saludables, las grasas vegetales. Por ejemplo, comete una ensalada y que tenga aceite de olivo. Es una grasa natural. Come semillas, pepitas, cacahuates, almendras, nueces, nueces de la India, porque un puñito está bien tienen grasas vegetales que son buenas. Puedes comer aguacate, el aguacate tiene grasa natural, pero modérate una cuarta parte del aguacate y ya, ¿no? Y es delicioso y tiene muchos otros nutrientes. Cuando tú empieces a comer cosas nutritivas que le lleguen a tus células, la célula se va a sentir satisfecha con esos nutrientes y tu estado de ansiedad por estar come y come y come, come va a bajar. Pero aquí voy a enlazar ahora sí ese, este, este tema de la nutrición con la homeopatía, porque justo sí es cierto que hay pacientes que pueden llegar a tener este problema de, de ansiedad y que no lo pueden controlar y que va más allá de, del hábito de alimentación, en el cual, eh, aunque coman sano, eh, siguen teniendo hambre o siguen queriendo comer más. No es hambre, sino solamente la necesidad de tener algo en la boca. Y puede ser algo dulce, algo salado, algo grasoso. Eso es variable dependiendo de cada paciente. Pero si esto te llega a suceder, por supuesto que ya requieres atención médica, ¿no? Requieres una revisión, requieres una checada. Y por supuesto, yo te recomiendo la homeopatía. ¿Por qué? Porque hay que ver de forma integral y hay que buscar a fondo y a profundidad de dónde viene esta tendencia que estás teniendo. ¿Qué tratas de compensar con este deseo de tener algo en la boca o sentir que le está cayendo algo a tu estómago? qué sientes cuando tienes hambre o en qué circunstancias sientes que necesitas estar comiendo. A veces es por compensar algo que no se tiene, pero algunas otras veces solamente es el reflejo de algún temor, de alguna anticipación o de alguna otra situación que estás, que estás viviendo. Entonces, en la consulta homeopática nos vamos a enfocar a buscar cuál es exactamente la causa de esa ansiedad, comprender de dónde viene, por qué comenzó. ¿Qué interpretaste tú de cierto evento o acontecimiento que hayas tenido para comenzar a, a tener o a sentir esa ansiedad? Y obviamente a darle el matiz de tu personalidad o de la individualidad que pueda haber en ti. Si te da más en la noche, si es exactamente de algo en especial, si de madrugada es cuando despiertas, eh, si coincide con que tienes mucha sed de agua simple o con mucha hambre o mucho deseo de carne o de alguna otra cosa o de algún alimento en específico y sobre todo de tu estado de ánimo. Eso es súper importante y trascendente para nosotros entenderlo, comprenderte, escucharte, ser empáticos con tu sentir, con tu forma de, de, de estar experimentando tu vida y lo que sientes para poderte dar, o en primero para poder ver qué es lo que, lo que está ahí predominando o el síntoma que hay que atender y después para encontrar el tratamiento homeopático que justo sea el individualizado para ti y ayude a desbloquear a, de, dice dice Hahnemann en el órgano a desplazar esa, esa como ese dinamismo o esa energía que está desequilibrada. Está en desequilibrio, vamos a desplazarla hacia el equilibrio, vamos a darle un empujón para que se acomode. Entonces, el impacto que eso va a tener en ti va a ser buenísimo. Y por supuesto, hay que revisar toda esta parte de las cargas genéticas. Las cargas genéticas nos van a decir hacia dónde nos vamos a enfermar, por eso es importante saberlas, para poder prevenir. Y les tengo una muy mala noticia, que seguramente ya saben y que en otros programas hemos comentado, que es justamente que la, la carga genética del mexicano es predominantemente diabética, predominantemente de enfermedad crónico-degenerativa. Crónica porque la diabetes es una enfermedad lenta y es degenerativa porque si no se tiene un buen control, ojo, si no se tiene un buen control, va afectando otros órganos del cuerpo. Esto quiere decir que yo puedo volverme diabética, pero si empiezo a cuidar o a corregir de mi alimentación lo que está mal, lo que solamente me aporta es azúcar que no me nutre pero que me hace daño, pues si yo la quito ya no me va a estar haciendo daño. Uno, dos, si le doy a mi cuerpo los nutrientes que realmente va a absorber, pues no va a haber problema, las células van a seguir nutridas para funcionar bien. Número tres, si empiezo a hacer ejercicio o si sigo haciendo ejercicio, porque a lo mejor yo ya lo hacía o quiero comenzar, la actividad física, el ejercicio, el baile taekwondo, la natación, el ejercicio que ustedes quieran va a activar otras rutas de aprovechamiento de los azúcares o de los carbohidratos en el cuerpo. Entonces, un diabético mejora mucho sus niveles de azúcar cuando hace ejercicio. Y número cuatro, si lo acompaño de un tratamiento integral, como es el tratamiento homeopático, en donde se va a tratar desde esta tendencia genética a desarrollar la diabetes, desde mi estado de ánimo y además... Eh, no solo el estado de ánimo, sino además la corrección medicamentosa de lo que se requiera, modificar algún síntoma, algún dolor, esto va a estar mucho mejor. Y si aún así eh, los niveles de azúcar no bajan, porque definitivamente se acabaron las reservas de, de insulina en el, en el páncreas, que eso es lo que sucede, pues bueno, están los especialistas en diabetes y yo tengo una mancuerna con un excelente, o bueno, un equipo excelente de especialistas en diabetes, que es MIDEC, Medicina Integrada en Diabetes y Enfermedades Crónicas. Ellos son un equipo buenísimo para atender, corregir e incluso dar el seguimiento o ajustar algún tratamiento eh, farmacológico o de sustitución. ¿Cuál es el de sustitución? Pues de insulina, que vamos a invitar a la doctora Álvaro Evalo. Espero que lo esté escuchando y que pronto, pronto nos visite para que nos hable sobre otras opciones. Y que bueno, puedan tener un desarrollo íntegro de su persona a pesar de tener diabetes o a pesar de tener cualquier enfermedad. Entonces, pongan atención en estos aspectos de su vida, pongan atención en la actividad física, pongan atención en la forma que piensan, en, en los temas que están en su cabeza. Si son cosas que les aturden, que los martirizan, que los hacen sufrir antes de tiempo, que nada más están en su imaginación, atiéndase. La homeopatía es una excelente opción para empezar a manejar todo esto. Tenemos entrenamientos, eh, bueno, tenemos contacto con excelentes entrenadores de, de salud mental, como es Alain Romero, que estuvo hace una semana con nosotros. Y también eh, la parte del entrenamiento físico, de la homeopatía, de la nutrición, pues yo, su servidora Sandra Castellanos, estoy aquí para apoyarlos vayan revisando todos estos aspectos y si ustedes conocen a alguien que requiera trabajarlo o ustedes mismos lo quieren eh, empezar a modificar o a tratarse, contáctenme, ya saben, mi WhatsApp es 5510826397, en mis redes sociales me encuentran en Facebook como Sandra Castellanos o en Instagram como sandra.castellanos.mor y pues bueno, con esto concluimos el programa del día de hoy. Le mando un saludo muy fuerte al profesor Marcos Valdivia, que nos está viendo y que hace un mesecito más estuvo por aquí. Y un saludo, abrazo y beso fuerte para Jorge Morales. Saluditos, doctora. Muchísimas gracias, Jorge, por conectarte, por escucharnos. Saludos para ti también. Beso, abrazo. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Les comparto rapidísimo que la próxima semana vamos a tener un programa bien especial. Eh, voy a estar transmitiendo desde otra parte de la ciudad, de la, no de la ciudad, de otra parte de México. Eh, va a ser sorpresa, pero va a ser un super programa especial y este va a estar dedicado a hablar de la nutrición y sobre todo de la nutrición esencial. Así que no se lo pierdan, síganos en Proyecto Radio MX, nos vemos el próximo martes y recuerden que la vida siempre quiere que ganes. Hasta luego, bye. Por habernos escuchado. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.